Cada metro cuadrado de la isla de Creta esconde un tesoro. Pero si hay uno que sobresale por encima de todos, es sin duda el Palacio de Knossos, ubicado en una colina dominada por olivares y cipreses. 2 millones de turistas visitan cada año esta zona, que data del año 3000 a.C. y es considerada la capital de la civilización minoica. Muy poco se sabe acerca del origen de este pueblo. La erupción de un volcán destruyó esta joya arqueológica. Aquí mito e historia se entremezclan. La leyenda mitológica cuenta que Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y la princesa Europa, fue castigado por Poseidón por no querer sacrificar un toro. Su esposa, Pasifae, se enamoró de la bestia y engendró un monstruo mitad hombre, mitad toro, llamado Minotauro, que vivía en un laberinto y que recibía a jóvenes atenienses como sacrificio. Fue precisamente la intrincada arquitectura de este palacio, que disponía de más de 1000 habitaciones, la que estimuló la leyenda del laberinto. Pero sin duda lo que más llama la atención de los visitantes son los modernos conceptos arquitectónicos que se utilizaron en su construcción hace 30 siglos. Los baños tienen bañeras, duchas, cloacas, un sistema de agua corriente, lavaderos y piscinas cubiertas. Fue el arqueólogo británico Arthur Evans quien durante más de 50 años reconstruyó algunas de las estancias en ruinas. Una reforma criticada por el empleo del hormigón. Avanzada era también la moda cretense. Las mujeres usaban corsets y miriñaques como las francesas del siglo XVIII y en verano utilizaban bikinis idénticos a los actuales. Bajo este inmenso yacimiento quedan todavía tesoros sin descubrir.